Buenos días, son las 6 de la mañana y nos hemos levantado para ver la salida del sol. Haremos unas tomitas con dron y unas tomitas por aquí por la playa. Vale, Toby, cuéntanos, ¿cuál es la mejor manera de despertarse? Obviamente con un bañito al mar, ¿no? Claro. Uf, pues la verdad que un poco fría sí que está, ¿eh? Para ser las 7 de la mañana. A ver, hay que comentar siempre, si unas abuelitas de 70 años pueden entrar y nadar perfectamente, nosotros con 19 tendríamos que hacerlo también. Chicos, cuando no hay bañador, el único remedio era bañarme con tejanos o en bolas porque me he levantado y no me he puesto los calzoncillos. Así que nada, ha tocado bañarse con tejanos. Y la verdad es que pesan demasiado, ¿eh? Porque están muy empapados y nadar costaba un poco. Estamos viniendo de la playa del Golfet, la verdad es que es una playa de mis favoritas de la Costa Brava, pero eso sí, para ir hay que estar bien físicamente, porque solo para bajar hay 250 escaleras, que luego subirlas es un poco duro. Nos vamos a hacer los saltillos, ¿nos llamo? Sí. Nos vamos a Tamariu, con un salto que se llama La Trona. Está bien porque hay bastantes alturas. Hay desde, yo creo que, desde una plataforma de 3 metros hasta un salto importante que mide 13 o 14, pero ese es muy peligroso. Ese no lo vamos a hacer. Pero bueno, tenemos otros de 7, 9, 10 que van a estar bien. ¿Dónde? Acabamos de terminar de saltar en las rocas y ahora nos dirigimos hacia un trampolín que está en Tamariu. Y Jaume me ha dicho que quiere tirar dobles. Yo, si lo veo claro, a lo mejor le tiro doble side. Espero no plancharme, que me da mucho palo. Pero bueno, ya lo veremos. Está amaneciendo ya y no encontramos ningún sitio para ver el atardecer, así que nada, vamos a hacer unas bajaditas por aquí. ¿Qué pasa? Hey, pillines, ¿qué os pensabais? ¿Os habíais librado de mí? Ahora me vas a buscar Johan y dice que vamos a una especie de poza natural cerca del mar o algo así. Así es, nos han pasado la ubicación y vamos a una piscina natural. No sabemos realmente dónde está, pero más o menos estamos cerca. Vamos a andar un poquito y a ver si la encontramos. Creo que tenemos más o menos unos 20-25 minutos de ruta. Creemos que no va a estar fácil, pero bueno, vamos a ello. Parill, access protegit. Aquí en invierno, cuando hay mal temporal, las olas pican fuerte en estas rocas y llegan incluso a sobrepasar estos árboles. Ya sabemos dónde está la piscina natural, tenemos que atravesar toda esta montaña de aquí. Sinceramente no sé cómo lo vamos a hacer porque llevamos dron, llevamos la Sony, llevamos la GoPro, pero bueno, vamos a intentar salvarla y a ver cómo pasamos. Por aquí jodido pasar, pero igual sí que por debajo, mojándonos los pies y aguantando bien la Sony Alpha 7, podremos pasar. Ve para eso, ¿no? Sí. Buenas noticias y es que bajar por aquí está bien. La roca se desprende un poquito, pero podemos bajar bien. Marculito. Jaume os va a explicar nuestra gran experiencia con las gabinas. A ver, hay dos problemas con las gabinas.
1, que están muy locas, y 2, que son muy peligrosas y atacan a los drones. Estábamos subiendo por aquí y le digo a Paul, como hay algún nido de gaviotas por aquí, la tenemos liada, porque normalmente ponen los huevos en las montañas y en las cimas, porque si están escondidas del resto de la gente. Por ahora solo hemos visto 4, esperemos que no vengan con el grupillo. Y estamos en la cima y mirad qué vistas hay. Estamos mirando las opciones para poder bajar. Jaume ha visto esta de aquí. Yo la veo un poco bastante loca. Yo creo que pasaremos aquí a la otra parte. Haremos toda la cresta hasta abajo y sí que hay un canal y ya podemos bajar bastante bien, creo yo. Ahí está la mini piscina natural, como podéis ver. Y mola bastante porque está justo ahí y aquí ya tenemos el mar. A ver, está un poco verde. Pero bueno, la putada es que creemos que va a estar caliente porque pensamos que habría una cueva desde la piscina que saliera en el mar, pero es lo que comenta Paul, el agua está estancada y no se mueve, así que no hay cueva. Hay que vigilar porque la putada es que está todo rodeado de erizos. Hace mucho calor, así que al agua. Son las 6 de la tarde y justo ahora he acabado de comer, pero bueno, parece ser que va a ser un amanecer muy épico y aquí estamos en la playa con Uri. Vamos a saltar un poco y a grabar unas tomas épicas bajo el agua. Sigue rodando. Oh yeah. La cala es conocida por sus antiguas casas de pescadores a las que se accede por el camino de ronda. ¿Y si usas algo, te regalas? Chupapi muy ayo. El chaval, mucho filmmaker, no sabe montar esto. Dice que no entra. Mira. Encaja que no, perfectamente. Ya verás. Sí que entra, pero los tornillitos que manda GoPro, como son muy inteligentes, solo mandan los de la Hero 8 y los de la Max. Estamos en el camino de ronda, os vamos a ser sinceros. Y es que hoy nos hemos levantado muy temprano para ver el amanecer. Pero el resto del día no hemos hecho nada productivo. Paul se ha marcado una buena siesta por la mañana y yo, por si fuera poco, he marcado 2 rondas de siesta. Una por la mañana y otra hasta el mediodía. He comido algo a las 5, que es cuando ha venido Paul, y ahora nada. Vamos a seguir el camino de ronda, vamos a un sitio que se llama el Pont Blanc, que hay un salto bastante chill, y ahí nos vemos. ¡Dale! ¡Ah, me rozas al dit! Como podéis apreciar, día 16 de agosto y Paul se pone neopreno, no para ir al mar, no, sino para entrar a la piscina. Tardecita, después de un día lleno de excursiones y sendits, un poco de tranqui y practicar paddle rings. Así que vamos a probarlos.
en la Costa Brava y para despedir Pau me ha llevado a esta cala, que la verdad es que es muy bonita, pero hemos tenido que bajar por una bajada bastante complicada y es por eso que estamos solos, no hay absolutamente nadie. Quería hacer la despedida del vídeo en la Costa Brava, pero siempre que voy de la costa a mi casa paso por este pequeño pueblo llamado Espinelvas y hoy quería sacarme la espinita e ir a visitarlo, así que despido este vlog con algunas imágenes a vista de dron.